has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni plata, tan solo redes y mi trabajo. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres. Madres, estamos aquí en el albergue del Hospital de la Esperanza, y debido a esto es para decirles que la comida que nos están mandando nos sirve de mucho, pero hay una que a veces no alcanza mucho porque habemos días que hay menos y habemos días que hay más. Y nos sirve de una gran utilidad la comida que nos están dando, porque habemos madres que venimos de partes largas, pobres, que no alcanzamos a comprar tal vez la comida, y nos cada provisión nos está ayudando bastante. Entonces seguimos, que sigan cooperando, ¿verdad? Si tienen la gran voluntad de seguirnos apoyando más, un poquito más de lo que nos han mandado. Esas son mis palabras, pero mi nombre es Ana María Galeano. Vaya. Marlene Ramírez Montoya. Quiero decirles que la comida que les están dando está bien aprovechada. Y que lo sigan dando más, porque a veces tienen muchas personas que la necesitan. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, queremos decir que hacemos una labor bonita, loable, para todos aquellos niños y niñas especiales que por X o Y razón, familias de nuestra comunidad tienen niños con alguna discapacidad. Y nosotros como proyecto estamos aquí para brindar ese apoyo a los niños, pero también felicitando a todas aquellas personas que están en nuestra comunidad, que nos brinden ese apoyo. Y queremos decir acá a la Iglesia Católica, a este proyecto tan lindo como es la Lila de Amor. Nosotros somos beneficiados a partir de este mes de septiembre, y quiero decirle a todas aquellas personas que colaboran con este proyecto de dar esa Libra de Amor, que está siendo muy bien administrada por todas aquellas personas que lo integran,
Nosotros en este proyecto no tenemos el beneficio de una merienda escolar. Los niños y niñas y padres de familia agradecemos y pedimos a todas aquellas personas que sigan proyectándose de esta manera. Las iglesias, tenemos que cambiar nuestra actitud. No es suficiente ir, sentarnos, salir. Tenemos que proyectarnos ante las necesidades que están fuera, en las calles, en los centros educativos. Así que yo sé que no solamente es con nosotros, sino que también como el Centro Samaritano están dando ese gran apoyo. También sé que para el albergue, para el hospital, están proyectando. Realmente es lindo ver cómo se está moviendo la iglesia a través del accionar, viendo las necesidades de nuestro pueblo. Sigamos apoyando estos niños. Aquí tenemos a Ordi. Ordi es un niño que está siendo beneficiado. Saludos y diga gracias por la merienda. Gracias.